Bueno, les cuento que no estaba grabando mi voz ni tampoco la voz de ustedes. No estaba grabando ninguna voz. Tenía todo eso muteado. Tenía el sonido del avión. Así que todo lo que hemos hablado no se grabó. Llevamos 20 minutos de solamente ruido de motores. Bueno, por lo menos a decirlo del principio, estamos haciendo el tramo número 16, ya saliendo de México, ya de aquí estamos haciendo cruce de frontera hacia Guatemala. Esto es un vuelo de 160 millas, más o menos 1 hora 30 de vuelo por mucho, máximo. Ya de aquí nos adentramos, comenzamos a entrar al continente, no, al país de Guatemala. Vamos a ver. Todavía. Vamos a ver. No, ya estamos en territorio guatemalteco. Ya cruzamos la frontera. La ruta que estamos siguiendo es de. Salimos del aeropuerto de Tapachula hacia el sur, buscando la línea de costa. Y seguimos línea de costa hasta Puerto San José. Que aquí aparece San José Escuintla. Pero en el ojo de Ibao dice que es Puerto San José. Sería este. Una vez en Puerto San José, subiremos al norte por la ruta CA9 hasta Escuintla y de ahí seguiremos hacia el noreste hasta Amatitlán y ya ahí Guatemala. Las últimas 20 millas nos tocará ascender un poquito por las montañas. Ve, hay un volcán y que de agua. ¿Hay un qué? Un volcán de agua. ¿Cómo va a haber un volcán de agua? Así Un se llama. geyser. Así dice, volcán de agua. Y está otro que volcán Acatenango. Vamos a cruzar por al lado del volcán de agua. El volcán va a quedar a nuestra izquierda cuando entremos. Lleguemos a Escuintla, entre ese paso entre Escuintla y Guatemala vamos a tener volcán a la izquierda. Que le echamos la chismoseada para ver en qué consiste eso. Estamos viendo ya varias desembocaduras, aquí estoy viendo otra. ¿Será de pronto por eso que no son tan turísticas estas? O sea, no se ve que sea una explotación turística. De pronto el agua aquí es muy sucia, se ve sucia, se verá muy café, muy sucia Yo por las desembocaduras de creo que los es ríos. falta de medios de Guatemala, porque si te fijas, no tiene muchas ciudades y son muy pequeñas. El nivel Sea, yo creo que económico más aquí de bien. pronto no, o sea, este no es un lugar turístico. Guatemala no es un país de Demasiado. atractivo turístico, ¿no? Yo por lo menos yo no conozco ningún atractivo que lo haga uno viajar a Guatemala. Uno por lo menos en Costa Rica sabe que es una reserva forestal, o sea, reserva ecológica. México, pues bueno, México, mariachi, picante, la cosa, las culturas precolombinas, precolombinas no, no sé cómo es la palabra. Pero bueno. Hay varios volcanes Sí. ahí, ¿no? Tres volcanes juntos. Sí, o sea, se reconoce México por algún motivo. Pero lo que es Nicaragua, Guatemala, El Salvador, pues en realidad uno no conoce nada que uno diga voy para pa Guatemala, que hay en A ver Guatemala. esto. Bueno, México, Cancún, Acapulco, o sea, hay playas, pero aquí en Guatemala uno no escucha nada. Playas habrá, pero claro, no hay.
Y playas No hay hay porque las hoteles, estás. no hay. Sí, no, no está explotado, no, no hay un nivel económico, no hay una estrategia turística, no sé. Claro. Como no es un país con mucho dinero, pues las empresas no invierten ahí tampoco. Porque todo es muy barato y. Pero es que yo pienso que donde hay bellezas naturales hay turismo y pues o sea, pues que no hay bellezas naturales, o sea, las playas no serán bonitas o qué, pues o sea, donde haya playa bonita ahí hacen turismo. O no las hay o si las hay no hay quien invierta en ellas, o sea, no sé. ¿Qué cantidad de ríos desembocan en estas playas? ¿Qué cantidad? Y donde hay desembocadura hay agua sucia. Entonces no sé, me suena que hay agua, que es agua sucia. Donde haya un río, eso es agua café lo que entra en mar. Como le dicen por ahí, agua turbia. Viene va con baja con mucho lodo y si y posiblemente contaminadas por lo que le viertan las poblaciones que están a los aledaños a los ríos. Pero y con este mar tan grande, dudo que esté tan contaminado o tan mal, no creo, ¿eh? Sea, por lo menos No te lo sé. digo, yo no sé si te acuerdas de cuando hicimos el BFR por Barranquilla, entre Barranquilla y Cartagena, que te mostré el río, la desembocadura del río Magdalena, el río más importante de Colombia. Ese río, esa desembocadura, que ya me acordé el nombre, Bocas de Ceniza. Eso ahí, el agua es muy turbia, o sea, el mar en uno, o sea, así como un radio, no sé si de kilómetro o de cuántos metros será ese radio, pero todo ese radio de mar es café, es color turbio. Porque es que el río baja con mucha, mucha basura, con muchas ramas, muchas hojas, mucho barro, mucho sedimento. Entonces, alrededor de todo ese tramo, no hay playas turísticas. Son playas sucias, playas de color feo, color oscuro. Entonces, por eso, y veo que aquí hay una desembocadura de un río o sea, ni cada 1 kilómetro o cada 1 kilómetro hay una desembocadura. O sea, yo pienso que de pronto eso no lo hace muy, muy turístico. Sea, es una. Aquí no lo vemos no vemos el color del mar. Tengo muy cerquita, Luis. Y a qué velocidad viene. Yo mismo está el Tecas diciendo. ¿Cómo era lo que decía el Tecas? Ya te está diciendo tráfico, ¿qué? Eso, tráfico. No, todavía no, pero ya mismo Y vamos a la misma altura. se va a ir. Sí. Nada, yo tengo cuidado contigo, no te preocupes. Me lleváis unas 10 millas o por ahí. Pero yo nada más veo a dos. O sea, veo a tres nada más. Ah, bueno, que somos tres. Mira, al Andaluz no lo ves. Que somos Que cuatro. llevamos más de 10 millas, creo yo, al Andaluz. Llevará 10 millas con piraguas. No, no, No. sí. Sí debe, No, sí. 12. 12 A 20 millas entra en el con radio. Luis. Pues sí, es 10 verdad, es verdad. contigo. Y 8 con piraguas. Sea, me Es tendré que verdad. esperar a que tome. Y voy a 160, ¿eh? O sea, que me hacéis ir a las cuatro suelas. Sí, entre las 20 millas es que él queda. Está como a 12 millas, 13 millas más o menos. Sí, de ti sí, Luis.
Bueno, pero el viaje es precioso y tranquilo, ¿eh? Sí, a ver cuando lleguemos a las montañas, que yo me parece a mí que hay nubes, pero bueno. Estos son los vuelos peligrosos para dormirse. Son muy tranquilos. Yo voy disfrutando del paisaje. Hombre, señor Antonio se perdió el de ayer. El de ayer sí era estresante. ¿Sí? El de ayer sí fue estresante. Eso sí era. ¿De dónde? ¿Para dónde? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Cruzando por esas montañas. No, yo voy para arriba, yo voy para arriba. Bray nada más Por los pensaba en subir. acantilados, por en medio de los acantilados. Yo diciendo la Bray, Bray, pero por abajo, no, no, yo voy para arriba, yo voy para arriba. Y el Luis, tú ponde bien, y yo no ponde El Luis se equivocó, cogió para bien. Guatemala. Y yo me equivoqué, en vez de Después se coger a la derecha. cruzó. Después se cruzó por parante nuestra. Madre mía, ¿a qué le llamamos a ese vuelo? Me tocó darle la vuelta a la montaña. Y si no, no llegando al otro lado, que no sabíamos qué aeropuerto era. Ah, sí, eso es, los Que dos, Ibao eso te es. marcaba una cosa. Sí, y Bao decía que era un aeropuerto y SkyVector otro. Y X-Plane 2, dos aeropuertos con el mismo nombre. Eso fue una Verdad que locura. formamos ayer, ¿eh? Yo orbitando por allí en medio, Luis dando la vuelta, el otro que seguía para adelante. Madre mía. Y el escenario Yo en el estaba que seguro. yo aterricé, una montaña rusa era esa vaina. Madre mía. Esos dos tramos de ayer estuvieron bien raros. Bueno, fue divertido. Qué guapo mi Orión. Bonito. No, y lo inteligente que es el condenado, es bien obediente. O sea, yo lo tengo tan acostumbradito que yo no tengo ni que hablarle. Yo nada más cuando lo hago, ya. Sí, igual que los míos. Las señas. Yo Aquí tengo yo a los dos durmiendo. lo miro y ya. El mío está encerrado en el baño, se encerró, se le cerró la puerta ahora. O sea, él se acuesta a dormir allá en la ducha. Pero ya, hay Ya que. Ya, sí, cuando le piso la ducha es más fresco. claro. Y está oscuro. Duerme tranquilito ahí. Se me viene para que la acaricie, para que le abra la puerta del baño. Se la abro y eso enseguida. No la abierto cuando ya está metiendo la cabeza. Pero tengo que dejársela abiertica, no se la puedo cerrar, pero ahorita corrió brisa y se la cerró. Y apenas se la abrí, ya estaba esperando que yo le abriera la puerta. ¿Eh? Y aquí lo tengo al ladito, porque me está agradeciendo que le abrí la puerta. Se le Bueno, falta ¿y nada más habéis hablar. pensado por dónde vamos a tomar? ¿Qué te refieres a la pista? Sí. Tenemos viento de dirección 60 grados y 10 nudos. Bueno, porque por lo menos Bor todavía nada. Por la 02. Pues por la 02. A ver, pistas. O sea, viento 02, Puede no, ser 02, viento en dirección 02. un poco cruzado. Pero la verdad Se me no sé. atascó un poquito aquí, pero ya, Ese es por el metal, a mí también se me atascó. ya Y vamos a ver la pista, qué rumbos tiene. va. 02 y 20. Aterrizamos por la 02 sin duda. Sí. Tenemos vientos de 60 a 10 nudos. Aeropuerto Internacional La Aurora. ¿Ya estamos, Rufo? ¿Qué es lo que hay ahí, hijo? ¿Hay algo ahí? Ven, ven. La gente hace mucho ruido, ¿verdad, Pero hijo? bueno, ¿es que hoy tenéis alguna prisa en especial o qué?
Vamos a tope. Hostia, si vais a tope. Me vais a sacar la intemerata y yo voy a 160. ¿Qué es un punto morado que sale en el radar? ¿Un punto qué? Morado. ¿En cuál radar? ¿En el TECA? Pero... radar de... No, no, el radar normal. Un punto morado. ¿En el del 250? El Garmin. No, en el 500, algo 520 o 550. El Garmin, ¿no? Sí. Bueno, creo que sí. Vaya, es el de la Eclipse, no sé. ¿Pero el pequeñito o el central que tienes? Uno pequeño, como es como una estrella, como una cruz, que está por ahí, por el medio del mapa. Un aeropuerto. Pero esos no salen de, no salen en azul. No sé. Hostia, ¿y este quién es? Meca. Meca. Voy a, no sé, a subir o a bajar o... A mí me sale morado en el Garmin, vaya. Esto... Traffic. Sí, lo veo. Estoy bajando. Traffic. Subí un poco, a ver si... Me vienen pisando los talones ustedes, oye. Sí, los llevas. Sí, voy a 180. Voy más de 180, va en lo amarillo. Me tienen pero pisado. Mira, ya me lleváis todos más de 12 millas. El primero no te digo. Traffic. Yo voy a hacer... va a chocar. Traffic. Ni os veo las matrículas ni nada. Bueno, a tantas millas. Ya está. Solucionado. Hostia. No sé por qué te vi de repente como parado y después empezaste a ir para adelante, pero luego se volvió a parar y así. No sé si es que tengo ya algo puesto, algo que... me va lento o algo, no sé. Fíjate, a pesar de que Guatemala tiene mucha playa, su turismo principal no se escuchó, Luis. Que a pesar de que tiene tanta playa, o sea, estoy leyendo aquí y el turismo de Guatemala, su principal turismo no es la playa, más si entran cruceros marítimos, o sea, le entra mucho turismo a nivel de por cruceros por el mar. Sí, pero no habla de que las playas sea su atractivo. Tiene enclaves arqueológicos mayas, sí. Por ejemplo, y que Tikal en el Petén, Quirigua en Izabal, Ichinché en Tecpan, Chimaltenango y en la ciudad de Guatemala. Como destinos de belleza natural se encuentra el lago de Atitlán y Semuc Champey. Como turismo histórico se encuentra la ciudad colonial de Antigua Guatemala, que es patrimonio cultural reconocido por la UNESCO. Me voy a por caramelos. Bueno, un segundo. Ya me está captando el board, pero todavía no capta información. Empezó a llover en mi simulador. No, nada. En el mío no. Guatemala recibe alrededor de 2 millones de turistas anualmente. En los últimos años se ha originado la visita de muchos cruceros que tocan puertos marítimos importantes de Guatemala. Yo me imagino que uno de esos puertos tiene que ser este puerto San José. Debe ser un puerto marítimo porque es el más cercano a la capital. Supongo yo acá. La capital. Sí. Vi un rayo por ahí también.
Ufo. No, mi Memetar no está. Tiki tiki ti. ¿Sabes que veo el reflejo de tu matrícula en el capó de mi Cessna? No, procura separarte. Otra vez lloviendo. ¿A ti no te llueve, Luis? No. Pues a mí me está lloviendo mucho. Es que esto es lo que más se ve aquí, son desembocaduras de río. Y otro rayo. Vamos a mirar para atrás. Hostia, para pero ver. ¿Qué clima? No, nada, yo no tengo clima para eso. Para rayos y vaina. Yo tengo 4 nubes por ahí, pero no más. Sí, nubes dispersas. Se ven oscuritas, sí, o sea, no se ven blanquitas, se ven grisáceas, pero no para tormenta, ni para lluvia, ni para nada de eso. Otro rayo. ¡Bum! Se escucha y todo en el trueno, tío. No sabía nada. Escuchaba. Sí. Eso pasa por correr tanto. Bueno, ahora viene información del aeropuerto. El aeropuerto está a una altitud de 4.952 pies. Una elevación de 4.952 pies y tiene una pista de 2.990 metros, bastante larga, casi 3 kilómetros. O sea, 3 kilómetros para seguir prácticamente por 10 metros, no tiene 3 kilómetros de largo. A ver si logro echarle una foto a algún rayo. Está como complicado. No me dio tiempo. Aeropuerto Internacional La Aurora. La principal terminal aérea de Guatemala. Enseguida vais a tener que girar. Sí. Uy, bueno. Cómo se está nublando esto. Bueno, ya estoy casi sobre el puerto San José. Ya en unos momentos comienzo viraje a la izquierda. Me alineo un poquito con pista con la carretera CA9. Que por cierto todavía no la veo. Ya vi una, pero no veo la CA9. Vi la CA9A. Ya la vi. ¿Y decís que hay que ir subiendo? Sí, toca subiendo, ir subiendo. Sí. Habrá que coger unas montañas. Ya tenemos el bord. Por lo menos yo ya tengo el bord. Sí, ya ahora sí me lo captó. Estamos a 42 millas del bord. Y ya ahora sí, rumbo norte. Voy al 360 por ahora. Y aquí veo la carretera. Ve, tiene buena vía. Vía doble calzada, amplia. Un buen rompo, una buena rotonda. Me cayó un rayo justo encima, tú. No, que no se te vaya a apagar. Yo veo un helicóptero tú por ahí encima. ¿Qué coño? No joder. Helicóptero. ¿Sí? ¿Qué dices? Eso es que nunca me había pasado. Ay, a ver si me da tiempo de hacerle una foto que se vea. ¿Dónde está? Bueno, no tenía ni idea que la ciudad de Guatemala, su nombre oficial es Nueva Guatemala de la Asunción. ¿Qué significará Guatemala? Vamos a ver.
Nada más de Guatemala, desambiguación para ver. Porque nosotros tenemos un dicho de Guatemala para Guatepeor. Sí. Cuando las cosas van a mal. Es mundial, me parece a mí. O al menos, al menos en hispanohablantes. Sí. Es que no sé por qué no captura la imagen en el momento. Tarda un cacho en cogerla. Y no sé si sale. O la manda, pero no sé si sale. Debería. No he leído sobre... ¿Y sabéis cómo cuánto hay que subir? El aeropuerto está a 5.000, pero no sé, no sé las montañas. ¡Jodó! ¿A 5.000? El aeropuerto está a 5.000. Espera, que lo va a mirar, sí, claro. Yo comienzo a subir cuando ya esté, sea el momento, pero ahora mismo no. El aeropuerto está a 4.952 pies. O sea que va a tocar subir por lo menos como a 6.000 pies si no tenemos que cruzar montaña. Coño, tío, un ovni, tío. Eso no es un helicóptero, eso es un ovni. Se ve fatal. Qué raro, ¿no? 4.952. Nunca lo había visto. Pues ya podemos ir subiendo. Yo no me quiero llevar ningún chasco. Uy, y ahora sí veo trueno. Uy. Se me puso como azuloso el tiempo. Y a mí también me cambió. Ahora vengo, tardó un minuto. Y un relámpago por allá al fondo. Qué diferencia de avión, piragua. Uy, de cómo uy, se ve más trueno. A cómo te sale, ¿no? Qué diferencia. A ti te sale, a mí me sale un avión de cola, de dos colas unida por un spoiler. Está lloviendo y ojalá no venga con turbulencia esa lluvia que me vaya a tumbar. Ayer me estaba haciendo un vuelo con el Airbus. Y qué severo aguacero. Bueno, ya veo montaña al frente. No tenía lluvia, pero ahora sí. Hostia. Voy a comenzar a subir. Feo. Voy a comenzar a subir porque veo montañas al frente ya. Y lluvia corrida. Esto... Mal momento de Bray para irse. Sí, porque creo que se ha frenado. O algo. Que ahora lo veo cerca. Uy, ¿cómo están los truenos? Me vinieron nubes. ¿A ti también, Luis? Sí, aguacero. Ahora yo sí que tengo las nubes. Bueno, ahora no me llueve. Son las nubes, ¿no? Lo que sea en el radar este. Sí. Tengo lluvia. Está verde y amarillo en algunas zonas. Sí, el amarillo es tormenta. Hostia. Y el rojo ya peligro. Ojalá no me salgan las nubes de ayer, del aguacero de ayer, porque me tumba. Sí, el aguacero. Ah, Bray, el aguacero que me cogió a 20.000 pies. Sí, por Dios, qué miedo. ¿Cómo se movía el Airbus, eh? Ay, alcancé a coger un trueno, pero ya opaco. Pero lo alcancé a coger. Oye, la carretera se desvía a la izquierda, a la derecha, ¿no, Luis? Un poquito, o sea, no. No estás siguiendo la carretera, ¿no? Sí, voy sobre la carretera. O sea, la tengo a la vista. Ok. Bueno, y se hizo de noche. Ah, no alcancé a coger el hombre. No alcancé a coger los truenos. Ay, pues madre.
¿Qué altitud te vas a poner? Estoy subiendo. Yo a 6.000 por lo menos. Es que esos relámpagos están muy, muy, muy bravos, no alcanzo a cogerlo. ¡Oiga, me cayó uno al ladito! Este lo capté porque se crashó en el momentico el Equiplane. Hizo cambio de metal. Bueno, entonces, ya estoy donde comienza el inicio de las montañas. Ahora toca irse por la derecha. Después de la montaña inicial está por la derecha. El volcán está derechito. Derechito. Frente a mí está el volcán, pero no alcanzo a verle a la cima porque hay muchas montañas. A la hora veo los rayos yo. Pues yo ya pasé las nubes. Mira, esos son los volcanes. Dios, qué bonito, tío. Qué bonito. Voy a dos montañas enormes, tío. Dos volcanes enormes. Está cambiando el metal. Pero voy ascendiendo, pero no asciende. No veo el vas a coger entre los volcanes, ¿no? Pero no entre los dos. Me toca ir entre uno. El otro no lo cogemos. O sea, vamos a pasar con el de agua queda a la izquierda. Ya vivo los truenos. Mirad los volcanes de mi foto, tío, qué guapo. Los dos volcanes. A ver. Es enorme, ¿eh? ¿Cuánto mide ese volcán? No sé, pero así los veo yo ahora mismo. Lo menos 8.000 pies, ¿no? Sí, debe tener como 8.000. Cambio de meta de mierda. Casi me peta todo el PD. Oye, yo no veo nada de esos, tú, semejantes montañas. ¿Y vamos directos a eso? Sí. Ahora las veo. Sí, pero, ¿qué vaya a pasar? Pero ahora hay que virar a la derecha. Pasáis a la derecha del volcán, ¿no? Sí, vamos a pasar a la derecha de un volcán. Ya voy a 4.000. Uy, ya voy a 5.200. Y hay como cierta turbulencia. Vaya tiempecito. Pues a mí se me aclaró ya. Sí, no es temporal. Es una nubecita que hay por ahí atravesada. Pues qué suerte. Y este es el famoso volcán de agua, pero no alcanzo a verle la cima ahora. Que no, yo lo veo perfecto. No, porque hay una nube ahí que va cruzándose, pero ya se está como despejando. Es enorme, tío. Pero termina en puntica. Sí. Sí, se nota que es un volcán y no una montaña. Pues yo lo que veo es... Por eso, precisamente. Yo veo un pico ahí, pero es raro que sea un volcán, porque el volcán debe tener una boca. Ese no tiene boca. O sea, termina en una punta bien, bien fina. Es lo que me parece extraño. O sea, es un pico. Sí, bueno, porque no estará representado bien aquí. Eso es muy alto, sí. Eso es muy alto, ¿eh? Sí. Sí, pues...
la foto que he hecho, toda mandada a 5.000 pies de altura, pues imagínate cuánto tiene. Casi 10.000 creo yo que tiene que tener. Bueno, ahora veo una matrícula ahí delante. Y vamos derechos al bor ya, ¿no? Será Piraguas. Imagino. Pero todavía no te me, en el de 5 todavía no me, no me entras. En el de 10 sí. Oh, habéis aflojado, ¿eh? Os estoy recortando. Sí, porque tú subiste antes y nosotros estamos subiendo ahora. Hay un WhatsApp por ahí sonando, ¿no? Sí, el mío. Ok. Bueno, ahora voy a pasar por el lago de Amatitlán. Bueno, por lo menos no me deja ver el paisaje. Sí, ¿no? Sí. Ya se pasaron las nubes, ¿no? Ya se han pasado, ya. La, tengo una buena encima, pero me deja ver los picos y a Piraguas que lo llevo delante. Estupendo, entonces. Oye, mirad que ya tenéis. Luego enseguida vais a tener el campo a la vista. Sí, ya queda poco. 11 millas estoy yo. Joder, qué suerte. Luis tiene que estar ya casi. Luis está callado. Está concentrado. Estoy tomando fotos. Estoy tomando fotos. El lago se ve chulo. Sí, ¿no? Entre montañitas. Miércale, pero es que como que crucé una montañita para poder llegar al aeropuerto, porque no lo tengo a la vista. Y veo una montaña. Bueno, está a 5.900, así que no creo que haga falta bajar mucho más. Y yo voy a 5.600 y veo una montaña. Yo también mando mi foto, ¿eh? Ahí. Qué chulo. Qué chulo el volcán, ¿eh? Sí. Estamos sobrevolando Guatemala ya, ¿no? Sí. Sí, ya estamos en como que en poblaciones aledañas a Ciudad de Guatemala. Sí. Pero Luis, tienes que tener ya la pista a la vista, ¿eh, muchacho? No. Eso es lo que me preocupa, que tengo un cerro a la vista, no tengo pista a la vista. Ah, bueno, aunque también como cosa rara. Debo sí, tenerla a la izquierda. Sí, a la izquierda. A la izquierda. Es que todavía no había actualizado el IBAN, como cosa rara. Eso es lo que no me gusta. Sí, al final voy a entrar yo, primero, ¿dónde estás tú? Ya estoy. Tú has pasado el campo, ¿eh? Yo creo que sí. Vamos a ver si alcanzo a entrar. Me voy a meterme. Es que yo estoy casi en final, ¿eh? Yo estoy en final, ¿eh? Te vas a meter tú primero. Ya, yo estoy en final. Sino que voy, no estaba alineado con pista, pero me voy a meter. Ok. Reduzco entonces. Lo que no alcanzo es a escribir. Vamos a ver si alcanzo a escribir. MGGT Traffic. ...02, espera, ¿no? Con Final Runway 02, sí.
No joda, esa pista sí está bien, ya te dije. Parece un, parece, pero mejor dicho, la joroba de un camello. Está bien complicada aterrizar con este, con esta malla. Yo lo veo más o menos bien. No, yo sí la veo, pero bien, ya te dije. Hostia, lo peor es que yo con nubes. Aterricé en una loma, me hizo hard landing. Me despidieron. Uy, uy, esto es una montaña rusa. Aquí brinca. Vais delante. Uy. Confío en que que le dé tiempo a terminar. Ahora me Reduce, toca. reduce un poco Sí, porque es que sí. yo tengo que ir Sí. lento porque es que estaba Luis en la pista. Estoy a 150 ya. Bueno, bajando. No me tienes que bajar más. Yo no voy ni a 140. Hostia. Dale, dale, entra Claro. que, entra Pues que, voy entra que yo a estoy a mitad de sacar pista. flaps. De momento estoy bien a una distancia bastante. Bastante bien. Bueno, supongo que entré fue a, no entré a plataforma general, no entré a aviación general, sino a la plataforma normal. ¿Ya estás en tierra, Luis? Sí, señor. Bien dichoso. Que yo aterrizo donde sea, como sea. Tocantín, ¿no? Menos en Toncontín. ¿Cuánto está la pista? ¿Cómo? ¿O cuánto está la pista de altura? 5.900. Oye, da qué raro esa pista que yo tengo, ¿vale? Está La bien, pista ya la bien vi, pero extraña. A mí me sale bien, bien, bien jorobada. El propio camello. a coño, si uno ve un final, otro en el aeropuerto y a Piragua lo tengo aquí delante. ¡Qué guay! Que me vais a marcar el camino. Ah, que vamos ahí detrás como uno detrás de otro. ¿Hay salida por el final, Luis? Pues sí, aquí hay un montón de Hay salidas. varias. Hay varias, hay por la mitad, por el principio. Más atrás. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué Claro. bien! Que se vea aeropuerto y todo. Claro que de todas las salidas, Bray se metió por un, por una que yo no tengo. Es que hay por lo menos No, o no, sea, no miento. hay un Tiene que poco. haber por lo menos 10, 10 Una, salidas, dos, por lo tres. menos. Sí, hay varias, pero pequeñitas. Una, dos, tres, cuatro pequeñitas ahí, una en diagonal. A la izquierda también hay un poco. Mira, hay tres Sí, es que más acá. No joda, qué poco. entre izquierda y derecha tiene que haber más de 10, seguro. Uf, entre izquierda y derecha hay Y como 20. joder, qué bien, qué buena, qué buena, Buen aeropuerto, ¿eh? Esto es grande, ¿eh? Qué guapo voy, qué guapo. Este aeropuerto está grandecito. Y por lo que veo, las terminales de los aviones pequeños es del lado izquierdo, pero ajá. Me metí del lado derecho. Da igual. Ah, bueno, no, aquí veo en el fotomontaje, veo unos aviones pequeños también aquí. ¿Piraguas ya has tomado? No, estoy en ello. Ahí viene, Coño, pues si viene. yo te veo como si te fueras a tragar toda la pista. No, no, Como está si me lejos, fuera aquí. está No, lejos de pista estoy. todavía.
Sí. Y bacano porque está como en un cerrito el aeropuerto, ¿no? ¿No, no han visto? ¿No te has dado cuenta que está como en un Sí. cerrito? Sí. Ahora te voy a tomar. Ahí va. Cuando Pero vayamos tú qué. para Tancontín, voy a ver si me cojo un Embraer o el BAE. Turbojet de Pero cuatro con eso no turbinas. puedes ir VFR, ¿no? ¿Qué te has parado aquí, Piraguas? No. Ahora tengo que tirar, ahora tengo que caer en el suelo. Joder, pues ahora te va a enganchar yo. Aterriza, me da tiempo, a salir. ¿Sí, seguro? Dale, Sí, dale, sí, dale con confianza sí. que lo que hay es salida. Estoy en cabecera, ¿eh? Sí, no, me da tiempo, ya digo que la Dale, tengo aquí dale. delante. Sí, pero es que hay mil salidas, entonces no hay problema. Sí. ¿312 FPM? ¿Qué tal está eso? De lujo. ¿Cómo así 312 FPM? ¿Qué es esa vaina? Hard, me dice hard landing. Ah, Entonces no, 312 no de tan bueno. touchdown. No, no, para que sea bueno tiene que ser por debajo de 100. O sea, 100, hasta 100 algo. Ya después es aceptable. Ahora Yo vengo, dame un minuto. hice duro. Yo hice duro porque no, ni siquiera me dijo hard landing. Me despidieron más, fue de una. O sea que tiene que ser por debajo de 100. O sea, para que sea excelente tiene que ser por debajo de 100, como hasta 150, good landing. Después de como hasta los 200 y pico, 300, de pronto es aceptable landing. Ya a partir de 300 y pico es hard landing. Harlandir me ha dicho. Lo mío tuvo que haber sido como 400, porque a mí me pusieron de una vez, you are fired. Me despidieron de una vez. Pero joder, así el vuelo ha sido precioso, ¿eh? Sí, lástima que no hay casi edificios ni nada. O sea, la configuración que yo tengo, y eso que la tengo en medio, y no tiene así como tanto edificio, porque fuera muy bacano si mostrara edificios y toda esa vaina. ¿Qué ha pasado? No tengo escenario de Guatemala. Vamos a ver si busco escenario, si encuentro algún escenario para acá, para Guatemala. Bueno, anda. Estaba borrando eso, pero no lo vi. Pues bueno, otro tramo más. Ya estamos en Guatemala. Se acabó México. Sí, ya Hasta la vuelta ya. salimos de la tierra del picante. Güey. Ay, ah, no, ese. Oye, sí, hay, parece que sí hay escenario Hola, de. señores. Hola. Ya llegaste, ¿eh? ¿Y ahora que estén los tres en alto, los tres levitando, cara a la pared? Sí, aunque que veo ahí hay uno como atravesado. Esperar que os haga una foto que esto de risa. ¿Cómo estáis Eso ahí? Esperar que enseguida hablamos. Joder, qué gracia. Estáis, parece que estáis ahí los tres castigados cara a la pared. ahora, coño. No me quiere enganchar el pucho. Y no, no, para ese lado, no, para ese lado, no, para ese lado, no. que me das. Intento que no. Me vas a dar. Mira cómo están los tres allí. Castillos cara a la pared. Ay, qué Y esa bueno. pared, tío. Esa pared no la veo yo. No lo sé. Es como un depósito, no sé qué es esto. Ahí está. Mierda. Apagado. Yo Hostia. no tengo esa pared. Ahí va. ¿Para qué? Aparcado. Pues ya está bien, ¿no? Pues muy bien, sí, un tramo muy bonito.
con sus volcanes y todo. Muy bonito. Sí, se vio bonito. Sí. Se vio bien bonito, güey. Ajá, ¿y usted por qué se paró por allá? ¿Qué huele feo? Antonio, pues el que se separó lejos, ¿no? Como que llegué de hondo. No, me paraba aquí por hacer la foto. Ya voy para adelante, ya. Aún me ha quedado gasolina. En unos hundidos, en otros en el aire, va. Pues se acabó. Bueno, estamos en tierra guatemalteca. Por fin en Guatemala, sí. Guatemaltecos. Pero no entiendo por qué me salen esas texturas tan feas hoy. ¿Qué texturas? ¿De los aviones? Ajá. Porque Ibao está hecho así. Ah, bueno, si me desconecto no os veré, pero bueno. No, si se desconecta, no. Si sale de Ibao, ya no nos ve. No, pero como estoy con el Discord, os oiré. Ah, en el Discord sí seguimos hablando, pero en Ibao ya en el simulador nos deja de ver. Yeah. Are you sure? Yes. Are you sure? Próximo destino será... Yo creo que Guatemala solamente tiene ¿cuántos destinos aquí? Como creo que dos. Próximo destino... No, ya después de aquí vamos a ir para El Salvador. Sí. ¿Ya? El Salvador. No veo ni siquiera. Y después hasta un Tocantín. No, pero en aviones pequeños no tiene problema, es muy fácil Tocantín en aviones pequeños. Ah, bueno, para complicarle un poco coger el Embraer 110. Que cuesta un poco frenar. Que sea pequeña, pero cuesta. Seguro que me estrelle. A ver si te va a pasar como a mí, que los paraguas. Sí, y sí. Tuve que ir al aire otra vez. Como Luis. Luis ha caído dos veces ya en ese aeropuerto. Tres veces. Y para eso se me reía a mí. Tres veces ha caído. Señor Antonio, ¿te vio ese video? El que subí de Tocantín. Esta mañana. No te he entendido. Que si vio el video de Tocantín esta mañana. Que subió esta mañana. En multimedia lo puse. Vamos a ver si encuentro aquí el link, se lo pego otra vez para que lo vea. No, sí, ya, te tengo en YouTube. No te preocupes, ya lo miraré ya. Ah, bueno. Fue creo que el último, el último o el penúltimo que subí. Vale. Bueno, y esta otra ruta, ¿cómo la vamos a hacer? Serían 110 millas hacia El Salvador. Para allá lo que nos eches, Luis. Y después a Tocantín. Tocantín, Tocantín. Eres muy tontín. Porque para este, si cogemos directo por donde está la línea del Sky Vector, de pronto cogemos montañas, más no sé qué altura tienen, porque ese sector no sale. Yo saldría, por donde hemos entrado otra vez. Ajá, entonces esa es la otra, que entráramos por donde salimos, por donde llegamos, o nos diéramos la vuelta, o sea, siguiendo, sí, derecho. Son muy pocas millas.
Porque podemos hacer que tronen una vuelta rodeando la montaña. O sea, seguimos salimos por la misma pista que entramos, seguimos derecho y nos vamos por allá como por el valle ese y después hacemos el crucecito. También. Voy a hacerla aquí. O sea, como para no recorrer lo mismo que entramos. Entonces voy a hacerlo aquí en el Sí, Sky pero Vector. así se va a hacer bastante largo ese vuelo, ¿eh? Sí, ahora sumo para ver cuánto daría. Con 39 más 60, 90 más 30, pues no tanto, 130 millas o así. La 140 millas. altura, es lo que habrá que tener en cuenta, ¿eh? Sí, bueno, la altura no pasa nada y esas montañas no son tan altas. Salimos rumbo de pista para adelante y salimos a un llano. No habría problema, ¿no? ¿Tienes calculador ahí? No, pero de mente te lo hago, dime. 15, 45, ahí van 60, 40. 42, 102, 102. 41, 143 143. y 21, 164. 164. Sería de 164 millas, o sea, casi lo mismo de ahora, ahora fueron 160. Sí, no se pasa, ¿no? Y les mando la foto. Sí, yo sé más o menos cómo dices. Pero no lo vamos a hacer hoy, ¿no? Yo a mí no me apetece, tío. No, nada. Ya sé que es viernes y que no hay prisa, pero no, a mí no. No, ya va muy tarde. Estoy muy cansado, tío, y no. A ver, ruta para el próximo tramo. Me apetece, güey. Me apetece hacer un vuelo en helicóptero, güey. Ya, tienes que cambiar acento, ¿eh? Sí, lo que pasa es que ahora no sé cómo hablan los guatemaltecos. Menos cantadito, pero que también tiene su cantado. Bueno, entonces ya finalicemos aquí este tramo. Ya va 1 hora 17 de grabación. Entonces, finalicemos aquí. Para el próximo tramo será mañana o no sé, cuando se pueda. Esperemos que sea mañana. Que Que tenemos. nos vemos.